Valar Morghulis, frikis. Esta semana el último video del 2023 y reseñaremos en el canal una colección de figuras que, dicho sea de paso, nos las prestó nuestro queridísimo amigo Chris Canto, mejor conocido como Thor, ya que en uno de sus viajes vio esta colección en particular y no dejó pasar la oportunidad de adquirirlas para tenerlas en su colección, y él muy amablemente nos las prestó y tienen que ver con una serie de personajes de la cual él y el crew de Sector MX somos muy fanáticos, y es nada más y nada menos que los Power Rangers. Pero en esta ocasión es una interesante versión bootleg que podemos encontrar en los típicos tianguis, pero a él en lo personal se le hicieron bastante curiosas estas figuritas, así que vamos a sacarlas de su empaque, vamos a verlas más a detalle y veremos si es que vale la pena también añadirlas a nuestra colección. Pero ya lo decidirán ustedes. Así que comencemos con el video de esta semana. Perfecto, pues ya sacamos estas interesantes figuras de su empaque. Y bien, como les comenté al principio, estas figuritas como tal no son de mi colección personal. Estas nos las prestó amablemente nuestro amigo Chris Canto para que las reseñáramos, y puedo entender cuál fue la curiosidad que él les vio a estas figuras. De entrada, tienen un parecido espectacular en cuanto a ciertos detalles de pintura con los trajes de los Mighty Morphin Power Rangers, pero los cascos de estas figuras me recuerdan más a los de Power Rangers Wild Force o Gaurenja en la versión original del Sentai. Entonces podemos decir que esta es una mezcla bastante interesante de versiones Ranger, pero sí podemos notar que son unas figuras total y completamente económicas. Desconozco el precio de estas figuras, no sé en cuánto les habrán salido, pero normalmente un paquetito de este tipo de figuras puede llegar a oscilar entre los 90 y los 150, hasta máximo 170 pesos en un tianguis, en un puesto de juguetes afuera de algún colegio, o inclusive en las ferias y demás nos podemos topar con figuritas de este estilo. Que dicho sea de paso, no es la primera vez que al menos yo en mi vida me topo con unas bootleg de este nivel de los Power Rangers, ¿sale? Yo recuerdo que en mi época llegamos a ver hasta los Morphers de los Power Rangers en versión bootleg, y pues estaban moderadamente bien hechos, eran de un plástico corriente, vamos a ser honestos en esa parte, pero las monedas se las podíamos cambiar, nada más que las monedas de poder tenían un sticker para poder saber cuál era cada moneda, y pues quitarlas y ponerlas era un pedo, porque eran como del tamaño de una corcholata más o menos, bueno, una taparrosca, entonces era como muy complicado. Ahora bien, estas figuras, para empezar, el molde es exactamente el mismo en cada una de estas figuritas. Entonces, en esencia, pues vamos a ver el mismo esculpido del cuerpo en cada una de ellas. Y podemos notar aquí que los brazos están huecos por esta parte. Pero pues también la figura, podemos notar que el plástico es bastante blando. Entonces, pues la figura es hueca también por dentro, que nada más el único movimiento que tienen es aquí en la parte de las articulaciones. El detalle adicional en cada una de estas figuritas es este tigre que está acá, que es un pinche tigrillo así nada más pedorrón, que hasta parece sacado de los cobertores, pero pues en esencia pueden ver aquí que trataron de emular los rombos que tienen los Mighty Morphin Power Rangers o los Kyuro Sentai Jurenja, que son prácticamente el traje más icónico de los Power Rangers. Creo que es el que casi todos ubican, no importando la edad que tengan, todos ubican más que nada a ese tipo de trajes. Pero les repito, el casco se me figura más al del Red Wild Force Ranger,
Por esa razón, al principio les mostraba yo a ese Red Ranger, que podemos notar que es exactamente el mismo molde del cuerpo, solamente que de otro color, pero pues todo en esencia es exactamente igual. El mismo molde, diferentes colores. Aquí podemos ver que tenemos al rojo, tenemos al negro, nada más que aquí podemos notar que pues ya este se le está borrando el casco a este Ranger en particular. Tenemos al azul, que este igual presenta pequeños detallitos de pintura en el cuerpo. Aquí podemos ver una W de grande, para los que vieron Bob Esponja me entenderán. Aquí tienen estas como antorchitas en los en las piernas. Tenemos al Yellow Ranger, que dicho sea de paso todos son nombres. Tenemos al Yellow Ranger. Y cosa curiosa, tenemos dos Green Rangers. No sé qué pedo aquí. Nos falta un Ranger rosado, pero tenemos dos verdes. Puta, qué ofertón, Pero pues, les digo, en esencia es lo mismo. Obviamente, al ser figuritas así súper económicas, pues vamos a darnos cuenta de que están extremadamente mal pintadas. Yo recuerdo que tuve unos Power Rangers hace... tengo 34, salió en el 93, yo creo que hace fácil, unos 28 años que tuve esos Power Rangers, que justamente estaban bien hechos los moldes de los Mighty Morphin Power Rangers, eran igual de un plástico súper rígido. Esas figuras, recuerdo que esas figuras no se movían para nada, o sea, no tenían ningún tipo de articulación. Esos por lo menos podemos ver que se pueden mover los brazos, pero en ese entonces no había absolutamente nada de articulación. Y la pintura negra de los visores se descrebrajaba bastante, entonces pues teníamos a un Ranger de un color uniforme, porque la pintura blanca de los rombos se deshacía, se raspaba muy fácilmente, el color negro se desquebrajaba, así literalmente se hacía como pedacitos y se empezaba a caer. De hecho, esos Rangers, pues yo creo que empezaron a desaparecer. Recuerdo que un perro lo mordió y también se hizo calabaza. Y solamente tenía yo a los 5 iniciantes, o sea, lo que es el rosado, la amarilla, el negro, el azul y el rojo. El verde no estaba, ya que el verde era como un poquito más complicado de conseguir, porque el detalle del verde siempre fue el pedo del Dragon Shield. Aquí podemos notar que no le metieron ese detalle. Digo, también son unas figuras muy simplificadas de los Power Rangers y los queremos ver de esa manera. Inclusive, nada más noten cómo es la caja o el empaque de estas figuritas, que no es por minimizar el trabajo de juguetería básica, si lo quieren ver así, de juguetería barata, porque pues la idea es que todos podamos jugar con nuestra imaginación y con nuestras figuras a diferentes edades. Y si esto le da la oportunidad a los más pequeños y a gente que pues desgraciadamente, tenemos que ser honestos, no tiene acceso a figuras de alta gama como una Marvel Legends, como una Lightning Collection, como una McFarlane, pues que tengan estas opciones bootleg, pues realmente es un plus bastante interesante. Y debo reconocer que actualmente ya estoy comenzando a ver bootlegs de figuras de McFarlane Toys, figuras de la línea Star Series, que, o Dragon Stars más bien, de Dragon Ball. De hecho, hace no mucho vi unas Dragon Stars bootleg completamente piratas en el centro aquí en Veracruz, que no dudo que en la Ciudad de México pueda haber más variedad de este tipo de figuras. Pero pues son más económicas, de 700 pesos que pueden llegar a salir una de estas originales, tenerlas en 150, 200 pesos ya si la quieren ver así como muy caótica, pues creo que es una alternativa bastante interesante para que los más pequeñitos puedan tener acceso a este tipo de figuras y pues tampoco suframos tanto porque las vayan a romper. Porque siendo honestos, el plástico de este tipo de figuritas es extremadamente frágil, entonces a la menor provocación, al menor jugueteo, pues sí les podemos dar en la madre. Y pues obviamente están diseñadas para eso, son lo que son, juguetes desechables, no son el gran artículo de colección, pero sé que hay mercado
aquí entre los coleccionistas que les llaman la atención este tipo de figuritas como bootlegs o figuras de baja categoría, bajísima categoría. Pero honestamente, son una curiosidad que vale la pena tener si eres fanático de la franquicia de los Power Rangers. De hecho, hace algún tiempo escuché y leí también en internet que en Japón el mercado de las bootleg de luchadores está muy cotizado. O sea, imagínense que son mexicanos, se van a Japón, a China o a cualquiera de estos países asiáticos, se llevan sus luchadores de tianguis y allá son un pinche tesoro. O sea, ustedes tienen una reliquia que otros quisieran tener y que pagarían demasiado por tenerlo. Pues imagínense, hay para todo en este mundo. Y desgraciadamente también Matt Hunter como que ha hecho que todo este tipo de figuras bootleg o figuras, vamos a llamarlo como son, figuras pirata, pues se coticen demasiado. Y debo de ser honesto, hay bootlegs, hay figuras piratas que son muy buenas. Repito, no demerito el trabajo de las personas que hacen ese tipo de juguetería, porque a final de cuentas ellos le meten su chamba y a final de cuentas son un artículo que de una forma o de otra llaman la atención. Digo, Chris Canto le encantaron estas figuritas y por eso las adquirió y me dijo, güey, tengo este desmadre, ¿lo quieres reseñar? Y yo dije, va. Pero sí debo de ser honesto, ya teníamos rato con estas figuritas, no las habíamos podido reseñar porque nos llegaba mercancía que había que sacar al pinche momento, porque si no, pues perdíamos el boom de la oportunidad. Pero ya afortunadamente nos hicimos un espacio y aprovechamos para reseñar esto. Y lo quise hacer en estas fechas decembrinas porque yo recuerdo que en una Navidad justamente me llegaron este tipo de figuritas así, todas bootleg. O sea, no hay que hacerle tanto tanta reseña. Esto más bien lo considero un anecdotario y estoy utilizando estas figuras como canal para hacerlo. Porque recuerdo que justamente en una Navidad, un Reyes justamente, me regalaron una colección impresionante de figuras de los Power Rangers, que incluía la espada del White Ranger, incluía figuras de los Power Rangers, incluía también villanos, un sinfín de cositas de los Power Rangers, pero eran casi todas pues copias chinas. A final de cuentas, pues esto genera recuerdos en los niños, y creo que tener un bonito recuerdo de algún personaje que sea tu favorito, aunque no sea algo original, pero que sea ahora sí tu momento medias de abejita, yo creo que sinceramente eso vale muchísimo la pena. Y digo, no va a faltar el adulto que recuerde con cariño cuando tuvo un juguete de niño y que a lo mejor llega una réplica de este estilo y que la puedas volver a tener y dices, no manches, a mí me encantaría tener otra vez el guante de León No con la espada del augurio que vendían en los tianguis, en las ferias, porque yo pasaba horas de diversión con ese tipo de artículos. Entonces tener este tipo de juguetitos, aunque sean económicos, créanme que vale muchísimo la pena para que los niños se diviertan y pues generen esos recuerdos que a la larga pues realmente valen muchísimo más que la figura que van a tener en sus manos. Sinceramente, pasar un rato de calidad con tus hijos, con tus sobrinos y demás con este tipo de figuritas, pues créanme que vale más la pena que la figura en sí. Entonces, este artículo de colección yo lo veo como una remembranza para todos los que crecimos en la década de los 90, que no teníamos la oportunidad de adquirir una figura de los Power Rangers, una figura de nuestros personajes favoritos, pero llegaban estas hermosas copias chinas, estas copias baratas, y que nos hacían pasar un rato de diversión en nuestras casas, porque para nosotros estos eran los Power Rangers. No importaba si se veían bien, si se veían mal, si la pintura se les caía o no se les caía, eran los Power Rangers. Y nosotros nos podíamos divertir enormemente recreando las escenas de batalla que veíamos en la serie. Entonces, esto lo voy a dejar como un anecdotario, más que como una reseña, porque les digo, esas figuritas no hay mucho que realmente les podamos reseñar, pero volver a recordar nuestras épocas de niñez, cuando despertábamos, veíamos los regalos abajo del árbol y podíamos ponernos a jugar con nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros papás, con todo lo que nos traían, así fuera el regalo más económico del mundo, créanme, no importa el precio del regalo, lo que importa realmente es el momento que puedes crear con lo que tú le estás dando a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primos, a quien tú quieras. Créanme que un recuerdo vale más que el artículo en sí que tú le estás dando. Entonces,
Este tipo de cositas valen la pena solamente por eso, para poder generar recuerdos y tener un momento de calidad con tus hijos. Definitivamente, estas figuritas no se pueden comparar con las de la Lightning Collection o de cualquier otra línea de gama media o alta. Estas figuritas, créanme, que para lo que están realmente diseñadas, valen y cumplen completamente su objetivo, ya que están diseñadas principalmente para los niños. Entonces, creo que en ese aspecto sí son una muy buena alternativa, porque todos sabemos que los niños no son las personas más cuidadosas con sus juguetes, ya que juegan muy rudo, en algunos casos los llegan a romper. Entonces, créanme que estas a lo mejor pueden aguantar un poquito más, pero a la larga sí se van a terminar rompiendo, pero no nos va a doler tanto porque el costo de estas figuras pues es relativamente más bajo que el de cualquier otra figura de gama alta. Además de que, pues como lo mencionamos también, estas figuras pues están diseñadas como juguetes desechables, pero aún así son una curiosidad bastante interesante, principalmente para todos los que son coleccionistas de los Power Rangers, porque en nivel diseño sí se esforzaron bastante para que se parecieran a los Power Rangers de la primera generación, pero con ese detalle del casco de los Power Rangers Wild Force. Pero si ustedes les gustan este tipo de curiosidades, quedará a su criterio si las ven en algún tianguis y las quieren tener para su colección. Queremos agradecerle a nuestro amigo Chris Canto, quien fue el que nos prestó estas figuritas que él adquirió en la Ciudad de México, para poderlas reseñar aquí en el canal. Si a ustedes les gustó el video de esta semana, recuerden darle like, comentarlo y compartirlo, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas como Sector MX. La E es un 3, y a mí me encuentran tanto en Instagram como en TikTok como Rafriki. Recuerden que en Instagram subo las fotografías detalladas de todo lo que se reseña en los martes de unboxing, y en el TikTok voy subiendo todo lo que me va llegando y que próximamente van a ver reseñado aquí en el canal. Recuerden que ahorita por la temporada decembrina no estoy los días lunes jugando en Twitch, pero a partir del mes de enero ya se va a reanudar esta actividad. Recuerden que yo estoy los lunes a las 10 de la noche, y recuerden también que Brits está los días viernes en este mismo horario. También tienen que estar muy al pendientes de nuestras redes sociales, porque luego estamos lanzando diferentes dinámicas o algunos concursos para que ustedes se lleven un bonito premio con todos nosotros. Chicos, les deseo un muy feliz año 2024 y que todos sus sueños y metas se cumplan para este nuevo año que inicia, y les prometemos que este año que viene tendremos mucho más contenido para cada uno de ustedes. Nosotros nos vemos y hasta la próxima. Thank you.